árboles viejos y se nos achique el paisaje en los ojos y el sol del invierno se nos ponga flojo y nos cachete la cara al espejo. Cuando estemos viejos y tiemblen mis manos al tomar las tuyas y nos falte el llanto, la risa y la bulla de estos tres diablillos que ya estarán lejos. Cuando estemos viejos, cuando estemos solos, cuando no haya nada y nos duela todo, cuando solo exista la casa vacía y anden en silencio tu sombra y la mía. Buenas tardes a todos. Señor rector, doctor Alberto Flores Oliva, vengo a entregarle a mi tío Antonio Narro Rodríguez, que en su momento tuvo la visión de poner el primer granito de arena para lo que hoy, 100 años después, es la Universidad de Saltillo. Su sociedad gentilmente lo hizo. Ahora queremos hacer entrega a la universidad, a usted particularmente, y agradecerle todos los esfuerzos que ha hecho para que se logre este evento que ha sido dificultoso y que finalmente llega a su fin. Agradezco infinitamente este noble gesto de los familiares Narro. Qué gran regalo para nuestra institución. El mejor regalo en nuestro festejo de centenario. Presencialmente a quien nos formó y que hace más de 111 años salió de este lugar y no regresó. Sin embargo, heredó su fortuna y esta propiedad con una acción filantrópica. Mil veces bienvenido a su casa, que solo hemos tomado prestada, y que hoy encontrará no la hacienda que dejó en aquel año de 1912, sino una universidad consolidada con instalaciones modernas. Mas, sin embargo, se encuentran en ella miles de inquilinos con corazones latiendo por su regreso. Por manifestarle un acto de gratitud por todos los miles de seres humanos que benefició. Con educación, con trabajo, con crearles un mejor modo de vida a través de la educación. En esta siempre su casa hay cantos de romanticismo de jóvenes,
con la esperanza de ser profesionistas. Sus arreglos musicales, como todo joven, le cantan al amor y su poesía ha trascendido fronteras, llevando su nombre muy en alto. En esta siempre su casa hay personas preparándose para ser mejores ciudadanos y crear una mejor patria, como un sueño de lograr una sociedad más equilibrada. Don Antonio Narro, le platico que usted siempre ha estado en nuestros pensamientos y siempre hemos recordado esta su propiedad, la Hacienda de Buenavista, como nuestra segunda casa, donde aparte de estudiar nos dio alojo, comida y protección. Su propiedad ha sido un sitio de generación de ciencia y tecnología aplicada en la conservación de recursos naturales y especialmente bosques y agua. En esta su casa, a lo largo de 100 años, le platico que pasaron hombres ilustres. Thank you.
supe tu dicha conservar. Te deseo paz, te deseo calor.